Ok, queridos amigos, muy buenos días, bienvenidos una vez más a otro video anatómico. Hoy hablaremos acerca de las vísceras del cuello, más específicamente de la anatomía correspondiente a la glándula tiroides y a las glándulas paratiroides. Este video de hoy en especial quiero dedicárselo a mi tío Andrés Navarro y en especial a lo que es la familia Navarro Gómez, que me deben estar oyendo este video desde algún lugar en Venezuela, específicamente en Guatire, estado Miranda. Entonces vamos a comenzar primero hablándole de la anatomía de la gran glándula tiroides o glándula tiroidea. A pesar de que se le llama tiroides con S, es una sola glándula tiroides que hay. Recibe ese nombre porque ya etimológicamente deriva del griego escudo. Entonces tiroides significa oides en forma de y tiro de escudo. Es decir, es una glándula que tiene forma de escudo. Entonces es una glándula que se encuentra en la región central del cuello, en la parte anterior del cuello, y que tiene una forma de una H, la describen en una forma de alas de mariposa, o como los griegos decían, que tiene una forma de escudo. Esta es una glándula que se va a encontrar anatómicamente dispuesta entre lo que es la vértebra C5 por arriba y la vértebra C7 por abajo. Se van a ubicar rápidamente porque nunca olviden que el cartílago cricoides que se encuentra a este nivel se encuentra a nivel de C6. Entonces los autores dicen que ya está entre C5 y C7, aunque algunos sugieren que puede estar entre C5 y D1. Entonces esta glándula tiroides está envuelta por dos cápsulas, ¿okay? Por dos envolturas. Una envoltura más interna que está íntimamente pegada a ella, que es lo que nosotros denominamos cápsula fibrosa. Okay, esta cápsula fibrosa está adherida firmemente a lo que es la glándula tiroides, es parte de ella, es su capa más externa. Sin embargo, después la cápsula fibrosa más externamente tiene otra membrana que lo cubre. Y esa membrana justamente es la misma aponeurosis cervical profunda, específicamente en su lámina u hoja pretraqueal. Eso es lo que nosotros denominamos falsa cápsula de la tiroides o falsa envoltura. Entonces les recuerdo que en la aponeurosis cervical profunda, específicamente su lámina pretraqueal, ella se dividía en dos hojas, una anterior que me envolvía los músculos infrayoideos, que es esta que ven aquí, y una más profunda que es la que me envuelve a la tráquea, me envuelve a la glándula tiroides entonces y me envuelve también al esófago. De manera que entonces va a estar envuelta por esas dos cápsulas, una fibrosa que es propia de la propia glándula, que es muy difícil separarla, y una capa más externa que es una falsa cápsula que deriva de la hoja u aponeurosis pretraqueal. Entonces esta glándula tiroides anatómicamente va a estar formada por dos grandes lóbulos que lo vamos a denominar lóbulos anatómicos, un lóbulo anatómico izquierdo y un lóbulo anatómico derecho. Ambos lóbulos anatómicos están unidos en la región central por una zona denominada istmo de la tiroides, ¿ok? Istmo central de la tiroides. Istmo en griego significa comunicación. Entonces este istmo tiene la particularidad de que él me tapa específicamente el segundo, el tercer y el cuarto anillo de la tráquea. Los anillos de la tráquea se comienzan a contar desde arriba hacia abajo y esta me tapa específicamente el segundo, el tercero y el cuarto. Además de esto, hay un lóbulo inconstante porque no todas las personas lo tienen, que es el lóbulo piramidal. Este lóbulo piramidal está unido por un tejido fibrótico al hueso tiroides y cuando existe siempre sale desde lo que es el borde superior del istmo de la glándula tiroides. Eso es anatómicamente cómo está constituida la glándula tiroides. Pero estructuralmente cada lóbulo va a tener una punta que vamos a denominar vértice que se dirige hacia atrás, ¿ok? Va a tener una base que es lo que nosotros vemos aquí abajo, que va a ser la parte más basal de... Si más o menos le damos la forma de pirámide a cada lóbulo, y va a tener tres caras. Esta cara que es la que estamos viendo aquí, que es la cara externa, una cara que va a estar en contacto con lo que es la tráquea y el esófago, que es la cara interna o medial, y una cara que vamos a ver ahorita en la otra imagen, que es la cara posterior. Vamos a empezar entonces con la cara externa. Esa cara externa, así es que nosotros realmente vemos la glándula tiroides. Una vez que seccionamos lo que es el esternocleidomastoideo, vemos que la cara externa está tapada. Además de por el esternocleidomastoideo, va a estar tapada más específicamente por los músculos infrayoideos, específicamente por el esternotiroideo,
por el esternocleidoideo, que aquí está seccionado, y por el homoioideo. Esas van a ser las relaciones principales de la cara externa de la glándula tiroide. Esta imagen es muy buena porque aquí podemos ver el propio tejido glandular de la glándula tiroide y vemos que en la parte más periférica externa tiene una cápsulita, esto blanco que ven allí, esa es la cápsula fibrosa. Y esto azul que ustedes ven, que es lo que me lo está envolviendo más externamente, esa es la falsa cápsula que deriva de la aponeurosis pretraqueal. Entonces les explico ahorita que esa aponeurosis pretraqueal, su hoja más anterior es esta morada que ven aquí, que es la que me envuelve los músculos infrayoideos. Entonces vean que la cara externa está tapada por el esternocleido y por los infrayoideos, pero su cara interna, que es esta, que está aquí, esta sería la externa, esta sería la interna, la que ven en rojo, está en contacto con el esófago, con la tráquea y con los nervios laríngeos recurrentes, ramas del nervio vago. Mientras que su cara posterior es la que va a estar en contacto entonces con estos músculos que son los prevertebrales, este nervio que sería la cadena simpática cervical y muy en contacto con lo que es el paquete neurovascular del cuello, tanto con la arteria carótida primitiva como con el nervio vago y más posterolateralmente con la vena yugular interna. Además de eso, vean aquí, esta sería su cara posterior. Ella está en contacto o en relación con estas glándulas que vamos a hablar ahorita, que son las glándulas paratiroides. Esta sería su cara posterior. Mientras que su cara medial, que es esta, vean cómo está en contacto entonces con esófago, con tráquea y con estos nerviecitos que ven aquí, que es el nervio laríngeo recurrente y este que es el nervio laríngeo superior, específicamente su rama externa, que ahorita vamos a ver justo cómo justo son estos dos nervios, la rama externa, el laríngeo superior, el laríngeo recurrente, quienes me inervan a la glándula tiroides. ¿Ok? Vamos a ver entonces la glándula tiroides, su irrigación. Ella está irrigada por dos grandes arterias. Primero vamos a hablar de la arteria tiroidea superior, que es rama de la arteria carótida externa. Esta tiroidea superior daba cinco ramas, pero la que más me importa son estas ramas glandulares. Esas ramas glandulares de ambas arterias tiroideas superiores se anastomosan en el borde superior del istmo de lo que es la glándula tiroides, se unen esas dos arterias. Mientras que la tiroidea superior, que aquí la vemos, que es rama de la carótida externa, mientras que la tiroidea inferior va a ser rama del tronco tirovicérvico-escapular, que es una rama de la primera porción de la arteria subclavia. Ella también me ayuda a irrigar lo que es la glándula tiroides. Algunas personas tienen una tercera arteria tiroidea, que la vamos a denominar arteria tiroidea media, solo que es muy inconstante, no, muy pocas personas tienen esa arteria. Cuando existe, que no es común, esa arteria tiroidea media se origina o del tronco arterial braquiocefálico o de lo que es la vena, la arteria carótida primitiva derecha, aunque sugieren que puede originarse de cualquier parte de este arco arterial, pero es muy inconstante. Entonces tienen que tomarla en cuenta los cirujanos, porque en disección de cuello muchas veces se pueden encontrar con una arteria tiroidea inferior, tiroidea media a este nivel. Luego hablamos del drenaje venoso del cuello. El cuello está drenado por tres grandes venas, no es como las arterias que siempre son dos, las venas siempre son tres, ¿ok? Vamos a tener una vena tiroidea superior que drena, vean, es afluente o desemboca en la vena yugular interna, una vena tiroidea media que vean que ella drena, es afluente a la misma vena yugular interna, pero la vena tiroidea inferior, vean dónde está drenando, en las venas braquiocefálicas, de manera que la superior y media son tributarias de la yugular interna, pero la vena tiroidea inferior drena en las venas braquiocefálicas. ¿Okay? El drenaje linfático lo vamos a dividir en dos grupos. Vamos a dividir el drenaje linfático de los lóbulos anatómicos con el drenaje linfático del istmo. Entonces, los lóbulos anatómicos hacia arriba drenan hacia lo que son los ganglios yugulares, los ganglios cervicales profundos, que son los ganglios que se encuentran en la vena yugular interna. Mientras que los mismos lóbulos hacia abajo drenan en estos ganglios que están a los lados de la tráquea, paralelos a la tráquea, que son los ganglios paratraqueales. Eso con respecto a los lóbulos. Pero el istmo es distinto. El istmo drena hacia arriba, hacia los ganglios prelaringios que están delante de la laringe, y hacia abajo, hacia los ganglios pretraqueales que están por delante de la tráquea. Con respecto a la inervación, esto como es una víscera, es una glándula, ya no puede estar inervado por el plexo cervical, porque el plexo cervical es el sistema nervioso periférico y no me sirve. Como esto es una glándula, ella tiene que estar inervada por lo que es el sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático.
Ellos son los que regulan la secreción de esta glándula, que dicho sea de paso, olvidé comentarle, es una glándula endocrina. Quiere decir que produce hormonas que van directamente hacia la sangre. Esas hormonas son la hormona T3 y la hormona T4 principalmente, aunque hay otra hormona que también secreta, que es la gran hormona calcitonina, la glándula tiroides. Entonces va a estar inervada simpáticamente por la cadena simpática cervical, claro está, por el ganglio cervical superior, que vean que da una rama que va a lo largo de la arteria tiroidea superior, y por el ganglio cervical medio, que da una rama que va por la arteria tiroidea inferior. Estos dos ganglios son los que le dan la inervación simpática al cuello. Ok, da fibras secretomotoras, vasoconstrictoras, pero también tiene una inervación parasimpática, solamente que aún no se sabe para qué es esta inervación parasimpática, pues no tiene aparentemente ninguna función. Esta inervación parasimpática va dada por el nervio vago, específicamente por sus dos ramas. Una es el nervio laríngeo recurrente y la otra es el nervio laríngeo superior, específicamente su rama externa. Entonces, bien, aquí para terminar con la glándula tiroides, hay algo muy común en lo que es la cirugía endocrinológica, que es la extirpación de la tiroides, operación que se conoce con el nombre de tiroidectomía. Cuando se hace una tiroidectomía, que es la extirpación completa de la glándula tiroides, ¿okay? Hay que tener cuidado de tres cosas que son los errores más comunes que se pueden cometer. Primero, que al extirpar la glándula tiroides yo vuele o que yo me lleve estas glándulas, que son las glándulas paratiroides. ¿Por qué? Porque estas glándulas son muy chiquiticas. Y vean cómo están aquí, eso parece ganglios linfáticos, entonces es muy fácil llevártela. Y estas paratiroides son glándulas que son muy esenciales para la vida y que no tienen que ver para nada con su función con la glándula tiroides, solamente que están alojadas allí. Además de eso, yo puedo lesionar el nervio laríngeo recurrente y el nervio laríngeo externo. Estos nervios son muy importantes porque el laríngeo recurrente controla la mayor parte de los músculos de la laringe, en su gran mayoría. Y una lesión de él puede dejar a un paciente afónico o lo puede dejar disfónico con problemas de la voz. Entonces son las tres estructuras que yo puedo lesionar y que tengo que tener cuidado a la hora de hacer una tiroidectomía. Pasamos ahora a la glándula paratiroides, que son glándulas que se encuentran en la cara posterior de la glándula tiroides. Son glándulas pares, puede estar en grupo de 2. Lo más común es que estén en grupos de 4, como están, ven aquí, pero también pueden ser 6. Son glándulas que tienen un color pardo amarillento o un color rosado y que, muy importante, no se encuentran por dentro de la cápsula fibrosa, es decir, se encuentran por fuera de la cápsula fibrosa de la glándula tiroides. Les recuerdo que ya no tienen nada que ver con la tiroides, a pesar de que son glándulas también endocrinas. Ellas secretan unas hormonas a la sangre, que es la famosa hormona paratiroidea o simplemente PTH o paratohormona, hormonas esenciales para la vida. Esta glándula paratiroides, algunos libros dicen que nada más está irrigada por la arteria tiroidea inferior, pero otros libros sugieren que las glándulas paratiroides más superiores están irrigadas también por la arteria tiroidea superior. ¿Okay? En todo caso, no quiero que olviden que son glándulas esenciales para la vida y que se tiene que tener muy cuidado o hay que ser muy cuidadoso durante la tiroidectomía para no extirparla, porque se confunden mucho con ganglios linfáticos. Entonces, amigos, este ha sido todo el video. Aquí le dejo más link de otros videos del cuello, tanto de lo que es la irrigación del cuello a través de la arteria tiroidea superior en mi clase de carótida externa y la irrigación por parte de la arteria subclavia. No olvides darle like en la manito que ves aquí abajo, suscribirte en la carita que te sale aquí y compartirlo para que la información le llegue a muchas más personas. También me pueden seguir en Instagram en arroba juanpisosánchez1315. Muchísimas gracias una vez más por la audiencia.